El fantasma errante. Continuamos con el programa. Le prometimos a Samir que después de la pausa, pues íbamos a poner todo oídos a lo que él nos quiere platicar. Samir, ya estamos listos. Pues muchas gracias. Yo sé que los tiempos son muy cortos, pero voy a tratar de abreviar lo más que se pueda el relato. Todo esto empieza porque yo, cuando tenía 20 años, fui a Tulancingo Hidalgo a jugar en el equipo de segunda división de Tulancingo Hidalgo. Uh-huh. Fui contratado, fui presentado y ya era parte del equipo de la segunda división de Tulancingo Hidalgo. Tulancingo Hidalgo está a 2 horas del Distrito Federal, pero todavía conserva ese aire a provincia porque todas las casas son casonas tipo hacienda. Ingresé al equipo. El propietario del equipo tenía una propiedad muy grande que me imagino que hace, no sé, más de 100 años era una hacienda. Son esas casas antiguas de techo muy alto, que toda la ventanería, la cancelería es de madera, o sea, son antiguas, tipos como de hacienda. Ahí era la nombrada Casa Club, donde nosotros podíamos llegar a dormir, teníamos regadera, teníamos todo. Eran 4 habitaciones enormes, de techo muy alto. En cada habitación había 4 literas, en una había 5 literas, había una cocina. Ingresé al equipo, todos los días entrenábamos, empecé a conocer a mis compañeros. Casi nadie era de Tulancingo, todos éramos foráneos. Yo soy de Guadalajara, otros de Monterrey, de Tampico, etcétera. Empezó una vida normal, deportiva. Debo de decirles que yo jamás he consumido ningún tipo de drogas. No tomo, no fumo. Entonces, no, por ese lado no pudo haber sido. Y ya posteriormente les diré los especialistas que me vieron, porque nunca quedé conforme con lo que me pasó, porque cualquier explicación científica no la puedo creer ante un hecho tan espeluznante como me pasó. Empieza el relato. Okay. Fue un día más de entrenamiento en Tulancingo. Nosotros entrenábamos mañana y tarde. Era un entrenamiento físico en la tarde y táctico. Físico en la mañana, perdón, y táctico en la tarde. Llegábamos muy cansados, pero en el pueblo, como era muy pequeño, todos los habitantes nos conocían y nos arropaban, porque era el equipo de Tulancingo, los satélites de Tulancingo, de segunda división. Y pues en todas partes éramos queridos y bien recibidos. Acabando los entrenamientos, llegábamos a la Casa Club, que me conocí, me impresionó. Una casona antigua, pero de cuartos grandes, como lo dije anteriormente, con literas, etcétera. Llegábamos y salíamos un rato a la plaza, al parque, a saludar a la gente. Nos reuníamos en un hotel, no sé si puedo decir el nombre del hotel. Sí, no hay problema. El Hotel Colonial, que estaba en el centro de Tulancingo, donde también éramos recibidos muy bien porque uno de los socios dueños del equipo era dueño del hotel. Uh-huh. Ahí cenábamos, teníamos una alimentación especial. ¿Para qué? Para mantenernos en forma. Y todo empezó una noche cuando normalmente todos nos acostábamos muy temprano por el exceso de trabajo. Sí. Pero un compañero mío me dijo, oye, ¿qué te parece? Vámonos al cine, ¿no? Y dije, bueno, me voy a relajar un poco. El dolor muscular, el cansancio físico y mental era fuerte, entonces quiero divertirme un poco, ¿no? Fuimos a la función de las 9 de la noche, a la última. Salimos del cine pues ya cansados y nos dirigimos caminando desde el centro hasta la Casa Club. La Casa Club se ubica en la calle de Ocampo Norte, cerca de Allende. Aproximadamente unos 20 minutos caminando a paso lento. Llegamos, obviamente todos ya estaban dormidos, porque ya a las 10 de la noche para nosotros en esa época era muy difícil estar despiertos. Yo dormí en la litera de la parte de arriba, mi compañero en otra litera. Llegué, me cambié, me acosté. Entró sí. El sueño y quedé dormido. Okay. Pero en la noche, exactamente, no recuerdo la hora exacta, pero aproximadamente, porque después chequé el reloj, ya después de que pasó este suceso, eran las 3:30 de la mañana. Yo estaba dormido profundamente y de repente sentí una cortada en mi pie izquierdo, pero muy fuerte. Uh-huh. Sentí como que me estaba rasguñando algo o que con un fierro me estaban abriendo. ¿En la planta?
En el empeine del, de mi pie derecho, sí. Izquierdo. Me levanté rápido, besé la cobija y pegué un grito. Y todo estaba oscuro. Me bajé de un brinco, obviamente joven y con agilidad sin problema, prendí la luz y me veo. Y tengo en el empeine una herida aproximadamente de 8 centímetros sangrando. Mis compañeros todos empezaron a burlarse porque todos jóvenes y todos incrédulos en esa época de todas estas cosas que ahorita le estoy comentando, sí. Burlándose de mí, oye, déjame dormir, ¿cómo es posible que tú, esto? Mira lo que me pasó, ¿cómo es posible? Me dice, ay, no hagas tanto drama, Sammy. Seguramente es una de las rebabas de la orilla de tu litera que te moviste porque sufríamos calambres por la falta de potasio, por tanto desgaste, por tanta pérdida de sudor. Uh-huh. Estiraste la pierna y te cortaste, ¿no? Pero la herida no parecía como de una rebaba de la litera. Era ancha, era como si me hubiera rasguñado algo. O sea, yo no pude determinar en ese momento, porque en primer lugar todavía seguía siendo el mismo escéptico. Dije, no, pero mira cómo. Me subí a la litera y vi, y afortunadamente o desafortunadamente, sí había una rebaba, pero no estaba en la posición en la que mi postura corporal en la litera estaba. Uh-huh. Ya esto científicamente lo estuve investigando después de muchos años. En ese momento, pues me pareció, ah, pues es normal, estiré la pierna y me rasgué. Ok. Me dormí, me desperté tranquilamente, al día siguiente me puse mertiolate, me puse una curita, me vendé, me puse mi pants y me fui a entrenar como todos los días al estadio, el estadio 5 de mayo de Tulancingo, sí. Hidalgo. Entreno normalmente, ¿no? Todos mis compañeros se burlaron de mí, se mofaron y yo apenado, dije, hijo, qué tonto, ¿no? Qué oso hice. Yo, ¿cómo es posible? No, bueno, ni hablar. Aguanté la burla y la mofa, incluso hasta me pasaron por una fila para darme ahí mi merecido, ¿no? Sí. Ya terminamos, fuimos un rato a relajarnos a la casa y volvimos en la tarde para la charla técnica. Ya llegué a la casa, perfecto. Bueno, me quité, me hacía, me cambié la curita y todos mis compañeros se fueron, nomás nos quedamos tres y yo me quedé en la casa, pues viendo televisión, relajándome. Y se fueron los últimos dos y yo me quedé solo. Afortunadamente todo estaba prendido, ¿no? Sí. Empezaron, en la parte de afuera había un pequeño patio. Me estaban tocando la ventana, ¿no? Pero tocando la ventana, un toquido de un dedo, ¿no? Se oía un toquido como rasguido, ¿no? El primero no le hice caso, pensé que eran las ramas del árbol que estaba afuera. El segundo y el tercero dije, ¿qué es esto, no? Y cuando era época en que había pues bastante calor, ¿no? Estaba un promedio de 28 grados al sol y unos 24 o 25 a la sombra. Sí. Cuando vi la puerta, estaba en el polo norte. O sea, una cosa que me dejó marcado también. Gélido. Había un frío, o sea, un frío espantoso, y yo estaba en short, estaba en con sandalias y con una camiseta, y me metí rápido, dije, ¿qué? ¿Pero cómo? Y en la casa estaba caliente, demasiado caliente, ya fue, había frío, okay. Sí. Dije, que bueno, pues cambió el clima, ¿no? Seguía utilizando una explicación científica y lógica para todas estas cosas, para no inmiscuirme en lo que realmente me iba a pasar. Yo seguía esperando una explicación lógica. Ya llego y todos, y ya salgo de la puerta, y cuando salgo y les abro la puerta, estaba el clima normal. O sea, dije, bueno, también dio otra explicación lógica. Yo me la di a mí mismo para no estar inmiscuyéndome en estas situaciones, ¿no? Sí. Bueno, se calmó todo y nos volvimos a dormir. Al filo de las casi igual, entre 3:30 y 4 de la mañana, empiezo a oír murmullos extraños que no pude determinar nunca si eran murmullos de hombre o de mujer, así como cuchicheando. Volteo y aunque había luna, se veía el reflejo, vi pasar sombras sin cara, oscuras. Un hombre alto, con una cara alargada, con una nariz aguileña, una señora obscura también, que parece que el boiler le quemó el pelo, ¿no? O sea, con los pelos así, y me quedé petrificado en la cama, ¿no?
me quedé petrificado porque estaban desfilando a un lado de la litera, en medio de la litera de nosotros y de la de enfrente por el pasillo. Me quedé petrificado, sí. No pude hacer nada, sentí terror. Pero volví a darme otra explicación lógica, mi cansancio, el reflejo del sol, cerré los ojos y me dormí. Uno de mis compañeros, el único que a final de cuentas, y ya lo contaré un poco adelante, sí. Es veracruzano. Uh-huh. El día siguiente, al término de la práctica, me dijo, ¿y sabes qué me está pasando esto? Le comenté, mira, cuando le enseño la herida la tengo infectada, Nacho. Sí, no sí. Es posible que una herida, que ya me puse metiolate, que me puse alcohol, que me lavé con jabón y que me tallé, la herida estaba infectada y tenía inflamado y tenía muy mal la herida del empeine, estaba verdaderamente mal. Y ya no le puse mucha atención a lo que le estaba diciendo porque empecé a sentir dolor y yo le dije, oye, mira, esto me pasó. Dicen que la rebaba, sí tiene una rebaba, pero y al día siguiente en la noche vi todo esto. Y me dijo, mire, ya no digas nada porque esta bola de, no digo el nombre porque es una grosería, nunca te van a creer, pero yo vivo en un poblado de Veracruz cerca de Tierra Blanca que se llama Omealca, Veracruz. Uh-huh. Y ahí han pasado cosas de este tipo. No pude con el dolor y fui a la asistencia médica. Teníamos un doctor del equipo y el doctor me dijo, oye, te has dejado varios días esta herida, está infectada. Dije, no, doctor, fue anoche. O sea, me dice, no fue antenoche. ¿Qué lo dices? ¿Porque te van a descansar? ¿Porque tienes miedo que no te vayan a alinear? Le dije, no, doctor. Me dice, no me mientas. Por fin, me limpió, me abrió la herida, me la limpió y me dijo, no vas a poder entrenar en 2 días porque la herida está muy infectada, me dio antibiótico. Sí. Ok. Empecé a tener mucho miedo, Nacho. Sí, sí. Empecé a tener miedo, pero un miedo, ese miedo frío, que es un miedo que no sabes a qué te enfrentas, ¿no? Sí, claro. Ok. Mis compañeros, otra vez la burla. No te vayas a dormir porque van a venir y te van a jalar las patas y otros términos que verdaderamente ahorita lo recuerdo y hasta me dan coraje, ¿no? Porque nunca tuve una gente como mi compañero veracruzano, uh-huh. Que se llama Franco. Él sí creyó todo. Llega la noche y me vuelvo a acostar. Tranquilo, cansado, pero cansado mentalmente, pensando en mi familia, pensando en no voy a entrenar, no voy a alinear el fin de semana. Y esta noche fue la peor. Porque parece que todo estaba predestinado porque después de las 3:30 de la mañana suceden las cosas. Uh-huh. Estaba dormido, dando la espalda a la pared y dando de frente hacia las literas de mis compañeros. Y sentí ese mismo dolor, pero desde el hombro casi hasta el codo. Y pegué un grito y de un brinco volví, de hecho hasta me caí. Tenía otra cortada desde el hombro hasta casi el codo, pero era un rasguño porque lo más increíble es que la piel se veía que estaba levantada, pero estaba levantada, pero ¿de dónde? Aquí no hay rebaba, aquí está la pared, o sea, estaba levantada, era un rasguño. O sea, era un rasguño. Amigo, no fue un corte fino, sino que fue algo que rasgó literalmente la piel. Me rasgó la piel porque la piel, vamos a decirle, el pellejito se veía levantado. Ajá. Era un rasguño fuerte, amplio, no era delgado, no era un corte, digamos, de bisturí, de cirujano. Era un rasguño de algo. Uh-huh. En ese momento yo dije, esto ya no puede ser. Y todos burlándose de mí, me dice, otra vez, hombre, es un calate rasgo. O sea, dándome explicaciones, disculpe el término, pero estúpidas. Sí, y yo ya estaba yo verdaderamente aterrado, ¿no? Sí. Ahí teníamos una especie de sillón tipo reposet para darnos la terapia cuando teníamos algún tipo de esguince. Ya no pude acostarme. Esperé un poco a que volvieran a retomar el sueño y prendí la luz. Y me quedé sentado tapado en el reposet, con la luz prendida toda la noche. Al día siguiente le dije a mi compañero, mira lo que me pasó. Me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no puede seguir. Fuimos a la catedral. Estoy abreviando, ¿no? Por el tiempo. Okay. Fuimos a la catedral. Y estaba
un sacerdote, pero no era el oficial, el cura, el que da la misa. Uh-huh. Era, yo pienso, que un asistente del seminario. Le conté, me lo tomó muy a la ligera, me preguntó que si tomaba, que si acabando los partidos, que si en la casa club metíamos cerveza. Le dije, nada de eso, por favor. Me dijo, mira, llévate agua bendita. Fui por un envase de esos que son de alimento para bebé, que se llama Gerber, sí. Y llevé agua bendita, ¿no? Y me dijo, ponle en cruz desde la puerta y pone en cada litera y en la tuya. Pues yo lo hice, puse en la puerta, le puse a mis compañeros en sus literas, pero la mayor cantidad la puse en donde duermo yo. Sí. En donde duermo yo y en mi cama, ¿no? Esa noche afortunadamente no pasa nada, pero el día siguiente parecía que había un animal muerto en la casa, porque la cama y todos los alrededores donde yo esparcí el agua, olía como a algo podrido, o sea, algo mal, uh-huh. Algo descompuesto. Y todos, pues, me empezaron a decirme de cosas, ya ni al caso, ¿no? Y mi compañero me dijo, esto ya no está bien. Yo, de hecho, ese mismo día, iba a hablar con el dueño del equipo y decirle que tenía un problema familiar y que me tenía que regresar a Guadalajara, ¿no? Sí. Porque ya no era vida para mí. Ya tenía la herida infectada también del hombro hacia abajo. Ya estaba mal de mi pierna izquierda, del empeine, y ya tenía la herida infectada. La misma situación que le estoy contando. ¿Y el doctor qué te dijo? Que es cuando le dije, ¿y esta herida? Y me dice, seguramente en el entrenamiento te rasguñaron. Oh. Con el sudor y con la tierra se te infectó. Una explicación de un doctor escéptico, que no más se basa en la ciencia, que no hay más adelante que su nariz, ¿no? Sí. Y ya empecé a cambiar mi manera de pensar y decir, aquí está pasando algo, ¿no? Sí. Bueno, pues esto que le voy a decir fue lo peor. Estoy abreviando por el tiempo, ¿no? Sí. Llega el palenque de Tulancingo. En el palenque de Tulancingo vienen artistas muy importantes y obviamente somos invitados de honor, no pagamos nada, tenemos acceso a consumo de bebidas, pero no embriagantes, a la cena, y tenemos barreras de primera fila en el espectáculo. Por cierto, esa noche iba a cantar ahí Joan Sebastián, que en paz descanse, ¿no? Sí. Pero yo esa noche, yo tenía una relación con una jovencita, una relación limpia, o sea, estaba muy joven, ¿no? Uh-huh. Y era conocido ahí por todo el pueblo, igual que todos mis compañeros. Y fui a ver a mi novia. Y no me interesó ir porque la verdad me estaba muy estresado, pero nunca me esperaba lo que iba a pasar esa noche ahí, en la casa de Ocampo, la casa Club de Tulancingo. Sí. Llegué a la casa y no había nadie, pero todo estaba prendido. No había nada apagado. Entonces dije, bueno, estaba cansado, dije, bueno, el espectáculo empieza como a las 12 de la noche. Son las 10:15, me voy a dormir un rato. Así vestido como estaba, pero ya no en la litera de arriba, en la litera de abajo. Puse mi maleta y me dormí un rato. Estaba dormido pegado a la pared. La litera está pegada a la pared y yo me dormí pegado a la pared. Mi espalda estaba hacia el corredor del cuarto, ¿no? Sí. Abro los ojos y digo, ya me quedé dormido, ya me voy a parar. No me puedo mover. Vaya. No me puedo mover. Siento que algo me está oprimiendo la espalda, el cuerpo, las piernas, y no estaba dormido, porque eso es lo que me alegaron. ¿Estabas dormido? No estaba dormido. Fue tanta mi desesperación, Nacho, sí, que con mis uñas las dejé marcadas en la pared con sangre. No me podía despegar de la pared. Oh. Y sentía que en la espalda me estaban oprimiendo. Haz de cuenta, picayelos. Sí. Picayelos en la espalda, picayelos en la parte trasera de la rodilla, en el talón de Aquiles, uh-huh, en la cabeza. No me podía mover. Y cada vez que me empujaba desde la pared, con todas mis fuerzas, sentía que me estaba dañando. Empecé a rezar la Magnífica. Es una de las únicas oraciones que por mis ancestros me la han inculcado, un Padre Nuestro, etcétera, y llorando, ¿no? Sí. Llorando, gritando, Dios mío, ayúdame, por favor. O sea, ¿qué pasa? Y yo sentía que me jalaban el cabello y me estaban clavando algo y no me podía mover. Y por más que me estaba empujando de la pared, dejé las uñas con sangre marcadas. Eso después me percaté, porque en ese momento ya no me importaba nada.
Sí. Fueron segundos que parecían horas y días. Cuando se dejaron de estarme empujando con esos como tipo de puntas, de la fuerza que estaba imprimiendo de la pared hacia atrás, pues me caí de la cama. Y me paré rápido y me salí corriendo, ¿no? Me salí corriendo de despavorido, sin saber nada, dejé la puerta abierta, no me importó nada. Yo llevaba una sudadera blanca, un pants blanco, unos zapatos tenis blancos. Y cuando llego a la puerta del palenque, todos me conocían y no me dejaron entrar. ¿Pero sabes por qué no me dejaron entrar, Nacho? ¿Por qué? Porque estaba lleno de sangre. Tenía la parte de la espalda y la parte trasera de todo mi cuerpo estaba llena de sangre. Pero yo no me percataba, yo creí que era el sudor, hasta que me di cuenta en la parte trasera de mi muslo cuando me toqué, mucha sangre, y no me dejaban entrar, aunque me conocían, llamaron a unos policías, y tú sabrás todo el interrogatorio y todo, obviamente yo no voy a decir lo que me pasó. Afortunadamente hablé con un comandante y le expliqué la situación, y me dijo, bueno, mira, no te creo, pero ya te puedes ir. Todos mis compañeros ya cuando llegaron se alertaron y me vieron. Tengo 19 cortadas en la espalda. Haz de cuenta como una entrada de una especie como de garra, pero no garra totalmente metida, sino la punta, porque se ven cuatro puntos perfectamente delineados en mi espalda y otros cuatro puntos en la parte trasera de mi muslo igual y todo eso. Entonces, bueno, automáticamente el día siguiente fui y me di de baja del equipo. Y pues llegué muy mal. En Guadalajara también la gente es muy escéptica. Pero afortunadamente tuve tratamiento psiquiátrico en lo que me hicieron ver algunas cosas que tampoco les creí. Tuve que acudir a una persona que prácticamente ya no atendía a nadie, un señor que es de La Habana, Cuba. Me costó muchísimo trabajo que me atendiera. También me cobró muchísimo dinero, me atendió, y por respeto a las prácticas que él tuvo conmigo frente a mí, no lo puedo decir, pero él pudo saber el nombre del demonio que me estaba atacando. Uh-huh. Él lo denominó como Rafael, con doble R, y me dijo que era un demonio que entraba por venganza, por daños, y me preguntó si yo alguna vez había usado Ouija, si había blasfemado, si había tenido algún contacto con algunas personas que manejan algo oculto, llámese santería o llámese cualquier situación. Y yo le expliqué mi vida ha sido de deporte, en fin, sigo actualmente como entrenador, en fin. Y me dijo, ¿sabes qué? Recuerda. Y yo recuerdo que cuando tenía 16 años, nuestros amigos y amigas cometíamos muchas tonterías, y una de ellas íbamos a los panteones, ¿no? Sí. Pagábamos en aquella época en el Panteón de Dolores 100 pesos de esa época, y entrábamos, poníamos música, nos poníamos a bailar y blasfemábamos. Y cuando le dije eso, me dijo, eso fue tu error. Me dice, porque el Camposanto no es Camposanto como tal. Allí hay fuerzas malignas, porque tú no sabes quién está abajo enterrado, qué persona fue, y queda también parte de su ser. Tú ves cruces, pero esas cruces no avalan que esté ahí la presencia divina. Puede estar deambulando cualquier demonio como este Rafael, y seguramente lo traes cargando desde hace mucho tiempo. Me hizo mil cosas, me dio pulseras, me dio todo. Me costó casi 4 años de mi vida poder librarme de este ser maligno por medio de esta persona. Sí. Tuve que prácticamente desprenderme de muchas cosas mías para poder costear todo esto. Primero me dijo, tienes que creerlo, y lo creí. Y verdaderamente me dejó marcado toda esta historia, porque volví a Tulancingo, Hidalgo. Los antiguos jugadores hicimos una reunión y llegué con pánico, obviamente. Y empecé a platicar con mis jugadores, ¿te acuerdas cómo te burlabas de mí? Mira, me dice, sí, bueno, ahora que ya somos grandes, que ya yo tengo 54 años, ellos tienen un promedio de 55. Me dice, sí, desgraciadamente, pues no lo comprendimos. Pero te vamos a contar una cosa, Samir. Hay un compañero que aquí puso una refaccionaria.
Él era de Tampico y se quedó ahí, se casó con una chica muy linda de Tulancingo, pusieron un negocio, una refaccionaria, y esa casa de Ocampo, han seguido pasando cosas. De hecho, la casa está vacía, porque los que la habitaron una familia, y lo mismo pasó con uno de sus hijos, lo mismo pasó. Digo, no me digas. Digo, ¿en serio? Me dijo, claro que sí. De hecho, esto salió hasta en el periódico, pero mucha gente se mofó de esa situación. Estoy hablando de muchísimos años después, Nacho. Fíjate. ¿Me entiendes? Sí. Sí. El poder maligno, uh-huh. El poder maligno existe. Claro. Así como muchos creemos en Dios, sí. Hay que creer también que hay la maldad. Existe la maldad y no hay que invocarla y no hay que jugar con fuerzas que no conocemos. Porque yo, cuando busques, te puedo mandar una foto para que veas estas heridas que todavía tengo, cicatrices infringidas de lo que viví y me dejó marcado por 4 años de mi vida, tratamientos, mi familia mal, al grado que me tuve que ir de mi casa porque cambió mi personalidad en todos aspectos, ya no me importaba rasurarme, ya no me ponía loción, ya no me ponía mi traje, ya no usaba mis zapatos, no. Ya estaba pensando todo el tiempo que iba a salir y me iba a pasar algo. Sí. Afortunadamente pude lograrlo. No es esquizofrenia. No padezco de ninguna enfermedad mental. Qué bueno, persona 100% activa. Y eso fue lo que me pasó y me dejó marcado, Nacho. Por supuesto, Samir, que hay energías negativas que pueden crear esos arañazos, deformaciones inexplicables en el cuerpo. Y pues esto que tú viviste es algo muy fuerte, mucho tiempo que te llevó y que cambió definitivamente tu vida. Es de origen demoníaco. Y pues también, Nacho, aquí hemos tenido casos, testimonios de seres que se materializan con el único objetivo de dañar físicamente, uh-huh. Como te ocurrió a ti, Samir, una experiencia muy fuerte que te agradecemos que la hayas compartido, porque parece un tanto increíble. Sin embargo, aquí creemos en este tipo de situaciones y sabemos que son posibles. Sí, esto pasa, Samir, y como lo mencionó Gina, te agradecemos mucho esta confianza de relatarlo para que también la gente que nos está escuchando se dé cuenta de que sí puede suceder, de que deben tener en cuenta, deben tener mucho cuidado con lo que hacen los hijos, ese tipo de invocaciones, cuando alguien se queja de algún ataque de este tipo, pues deben hacer lo imposible por librarse, deben hacer lo imposible por tratar de encontrar la paz y la armonía. Es un relato bastante estremecedor, yo la verdad nada más me iba imaginando lo que nos narrabas, y es espeluznante. Desde luego que estas marcas, yo me imagino que pues la cicatriz queda, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que tú lo pudiste superar, eso ya indica de que no son invencibles, ¿no? Y además también, Samir, damos un llamado a las personas que tienen familiares que les presten oídos y que crean que puede suceder, ¿no? Porque en cierto momento te sientes solo, de que nadie te da ese voto de confianza. Aparte de eso, yo creo que la cultura no va ligada con la incredulidad. Puede haber gente muy culta, ha habido grandes pensadores en México, uh-huh. Que respetan la maldad, que respetan a cualquier demonio. Yo me puse a investigar sobre este Rafael, y es un demonio ancestral que ha dañado a mucha gente, le ha infligido heridas impresionantes, o sea, hay relatos que les ha partido un ojo, en fin. Yo le doy gracias a Dios, ahora soy un devoto creyente, asisto, cuido y respeto todas las creencias, pero yo le digo a la gente, el creer en que hay un ser demoníaco no es ser inculto. No, hay que estar abierto a cualquier expresión. Yo me costó muchos años poder creerlo, me costó muchos años salir de esto, y soy una prueba viviente de que verdaderamente hay algo que no conocemos, que sí nos puede dañar, y que debemos de tener los oídos bien abiertos para cuando alguien nos pida auxilio, nos pida ayuda, ya sea que sea como ustedes relatan, esquizofrenia, perfecto, uh-huh. Pero cuando hay unas pruebas, hay pruebas de eso, porque todavía cuando mis compañeros llegaron, vieron la sangre de mis yemas y de mis uñas en la pared, y vivieron las manos, entonces
pues ya fue muy diferente esa situación, ya hubo silencio de ellos, ya no se burlaron de mí, ya hubo un total apoyo. De hecho, ese día ya no durmieron toda la noche, se salieron del palenque y todo. Pero este relato verdaderamente lo estoy sacando de un lugar que lo tenía guardado escondido y tratar de olvidarlo, pero lo quise hacer público. Quizás hay gente que diga, bueno, es un buen relato, eres un buen escritor. Lo dejo en el criterio de cada quien. Solo el que lo vive sabe lo que lo pasa, ¿no? Lo que lo siente, el que pasa esta situación. Posiblemente de los que estén en el chat o que estén escuchando, de 10,000 o de 20,000, dos digan, no, pues sí creo. Con ellos dos me basta para que no vaya a pasar. Yo soy una prueba viviente de que sí existen esas situaciones, y sí existen esos demonios, que a veces cuando uno es de débil espíritu o no cree en esas fuerzas malignas, nos abordan y nos consumen. Te agradezco mucho la oportunidad, un respeto para todos los relatos, respeto para los que me pusieron atención, que me creyeron, y para los que no me creyeron, también mis respetos, están en todo su derecho. No, amigo, aquí te creemos porque precisamente esa es la razón de ser de este programa. Y como lo decía yo al inicio, aquí no buscamos simplemente escuchar relatos, sino reflexionar en ellos. Muchísimas gracias, Samir. Espero que no sea la última vez que platicamos y que tengas excelente noche. Les deseo bendiciones a todos en esta Navidad, este Año Nuevo. Que Dios los acompañe y siempre hay que poner oídos a la gente que nos pide auxilio. Así es. Muy bien. Pues muy buenas noches, que descanses, amigo. Hasta luego, a ti y a Gina, un abrazo y bendiciones. Y ya tenemos en la línea a Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Gina y Nacho, buenas noches. Bienvenido. ¿Tienes algo que nos quieres compartir? Quería contarles un relatito de esos que Nacho no cree. Ah, caray. A ver. Pues, ¿ya empiezo? ¡Venga de ahí, brother! Para todos los manopeludos de nuestra estación... Sí. Les voy a contar este relato que es increíble. A ver, venga. Mira, estaba yo... Llegada del trabajar... Sí. Estaba yo en el metro... En el cruce de Pino Suárez... Ajá. Ya tardecito, era nochecilla. Entonces venía gente de las que se bajan... Me fui hasta adelante... Y... bajó una vieja, se puede decir vieja, de los cortos parados, mugrosa, blanca, y pensé yo, ay, qué vieja tan fea, ¿no? A ver, brother, espérame, o sea, ¿era una indigente o a qué te refieres? Pues no tan indigente, más bien se veía mugrosona, pelo corto, parado, cara fea, así, media nariz larga, cosas de las la figura, ¿no? O sea, ¿era una señora? Era una mujer. Una mujer, ok. ¿Sí? ¿Cómo de qué edad, placa, más o menos? Sí, no muy alta, regular. Ajá. Entonces la vi y dije, ¿qué mujer? Pensé yo, ¿no? ¿Qué mujer tan fea? Ah, oh, caray. Y entonces pasó, y a los 5 metros, que ya iba para la salida. Sí. Yo estaba hasta adelante el metro. Ajá. Antes se podía ir hasta adelante, ahora creo ya no. No, ya no, es reservado para las damas. Sí, ya pura dama. Entonces se volteó cuando ya había pasado como unos 5 metros, y esa mujer voltea su cabeza y me saca, me enseña la lengua como de 30 centímetros. ¡Órale! Y volteó y la veo y sentí que se me erizó todo el pelo, los cachetes se me esponjaron, los brazos. Y me recargo en la parte de la pared del metro, del andén, ¿no? Sí. Me recargo y dije, ay, en la torre, ¿qué cosa es esto, no? Vuelvo a voltear a verla y se está riendo, pero con una sonrisa así desencajada, chimuela, y así riéndose, burlándose de mí. Sí. Ay, otra vez volví a sentir ese escalofrío horrible y me quedé hacia atrás, ya no volteé a verla, ¿eh? Ajá. ¿Te intimidó? Entonces, pasó el metro, me subí y me fui a la casa del centro. ¿Cómo ves? No, pues está grueso. Sí, ¿tú crees que horrible, te haya leído el pensamiento? ¿Quién sabe? Pero era una bruja, yo creo, un ente
que andaba por ahí. Sí, lo más probable. ¿Por qué? ¿Cómo pudo ya saber que la estabas viendo? Pues volteo cuando venía, me le quedé viendo y pensé, ¿no? Ajá. Qué mujer tan fea, ¿no? Pero te digo que pasó y como a los 5 o 6 metros volteo y la veo. Y voltea su cabeza para atrás. Uh-huh. Y me saca una lengüota así larga. Ya, hijo, sentí, pero sí, que le escalofrió horrible. Sebastián, ¿te diste cuenta si alguien más la vio? No, todos iban caminando hacia la salida del metro. Yo era el único que había quedado hasta adelante. A lo mejor el conductor del metro, porque cuando para, lo sale y se asoma, ¿no? Sí. Pero no creo que la haya visto nadie. A lo mejor nada más era una aparición para ti. Impresionante. A lo mejor sí, pero que diga una sonrisa horrible. Y, por andarle diciendo y así a las mujeres. Y llegué a la casa de ustedes y mi esposa se dio cuenta. Dijo, ¿qué tienes? Digo, no, pues dame un bolillo. ¿Por qué? Pues es que me asustaron en el metro. Ya le empecé a platicar. Ajá. Dije, bueno, lo bueno que ya estás aquí, no te pasó nada. Pues nunca se te va a olvidar. Esto es un relato para el extended, ¿no? No, pues sí, definitivamente. Bueno, ya no pasó en el extended, pero... Ahí tuve una duda. ¿Por qué dices que Nacho no te iba a creer? Porque Nacho cree las cosas más ciertas, más espeluznantes. Y eso, pues, nomás me pasó a mí. Y hay cosas que me van a decir los manopans. No, pues no es cierto, ¿no? No, sí, sí te creo, brother. Ya sabes que... Pero... En lo que no tiene explicación lógica, no hay duda de que sucede. O sea, este asunto, aunque tú me dijeras, no, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, tal vez no me vas a creer, pero me pasó así. Yo te creo, porque no eres la única persona que le ha pasado, ¿eh? Ajá. O sea, hay mucha gente que ha visto algo así. Es más, yo te puedo decir que lo que viste tú fue un espectro. Sí, me imagino que sí. Y los espectros existen desde hace mucho. Nada más que aquí lo que llama la atención y a mí, por supuesto, me genera mucha inquietud que haya sido en el metro, un sitio en donde hay mucha gente transitando, no sé qué hora era, más o menos. Pues ya serían pasadas las 10 de la noche. Ah, ya había menos gente, pero siempre sí, hay gente en el metro. Bueno, pues... Te juro por mi sagrada virginidad que es cierto. Ah, caray. Sí, por supuesto. Eso sí, no te creo, para que veas. Eso sí, no te creo. Oye, Nacho, ¿se puede? Mira, te voy a relatar otro. Perfecto, a ver, ¿qué nos vas a platicar, Sebastián, entonces? Tu experiencia número 2. Mira, Nacho, Gina, Nacho. Sí, claro. Esto pasó en una oficina. Yo trabajaba en una oficina ahí en Eje Central Tradicional. ¿Sí? Y en la noche nos quedábamos un amigo, Felipe, y yo, nos quedábamos a jugar en las compus. Ajá. El famoso Pac-Man. Sí. Ya que si iba el personal, nos subíamos en el segundo piso, nos poníamos a jugar. Y estábamos pensando, ya ves que dice unas groserías en la computadora. Ay, me ganó este, ay, esto. Sí. Y gané este. Y así, ¿no? Y estábamos jugando, pues ya era tarde, nos picábamos, a veces salíamos a las 3 de la mañana. ¿Tanto? Sí, salíamos de trabajar a las 6:30, a las 7:30, ya salían todos, nos subíamos. Yo traía las llaves de ahí. Ajá. Y hasta las 2, 3 de la mañana pegados en la máquina y me salió el fantasma de la computación. Así le llamo yo. ¿Cómo? Estábamos jugando y ya tarde, ¿no? Ya oscuro todo, nomás las puras computadoras encendidas. Él estaba a mi espalda y yo tenía la otra así, en espalda con espalda. Ajá. Y volteo hacia la puerta y veo el demonio este que le llaman, que trae bombín y traje negro. Sí. ¿Cómo se llama? El Catrín. El Catrín. Tiene un nombre, ¿no? Bueno, ahorita lo a ver si lo, ya yo lo conozco como el Catrín, pero ahorita sí. Buscamos un nombre, porque sí, me parece sí. Que hay otra forma de identificarlo. Sí, trae bombín, todo negro, el alto... volteo a la puerta y con la luz de la computadora, ¿no? Llegó los ojos rojos. Sí. Y la cara oscura y la figura así con todo negro hasta abajo. No, pues en un pie escalofrío luego y se empezaron a erizar los pelitos de aquí de la nuca. Y le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Ya me cansé y le digo, ya vámonos. Y dice, sí, yo apago las compus y se prende la luz del pasillo. Salgo al pasillo. De la luz de la salida y volteé hacia atrás de la oficina. Sí. Y ahí estaba parado
Volteé y me ve con los ojos rojos. Hombre, sentía un escalofrío. No le dije nada a Felipe, a mi amigo. Ajá. Y ya abrí la puerta, le digo, prendí la luz. Le digo, ya apagaste las llaves, ciérrale. Le digo, vámonos. Salimos de ahí, nos metimos al elevador. Y a la vez, cuando salimos del elevador, ya en la calle, sí, volteé y me dice, ¿vio? Y yo a la vez le digo, ¿viste? O sea, los dos nos hicimos la misma pregunta. Le digo, sí, le digo, ¿qué sería? ¿Qué sería? Dice, pues había sido el diablo. Dice, porque se vio re feo. Pero los dos a la vez íbamos así como gatos esponjados de la impresión de ver la figura. Yo le vi los ojos rojos, rojos, pues dije, se me quedaba viendo. No, se siente claro, horrible. Alguien decía por ahí en el chat que no, que el diablo no le tiene miedo. Le digo, es que no la han visto. Sí, como dice una de las frases esas que utilizamos de sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. O sea, hacerse uno el diablo, ¿no? También. Eso, bueno, también es otra. Sí, todo horrible, ¿no? Ya después, ya otros días llegamos a jugar más tempranito. Sí. Y salíamos más temprano, de hecho. O sea, pero el juego no lo dejaban. No, se siente, pero sí. No sé, es algo que no me puedo explicar, es lo que siente el cuerpo. Claro. Y yo lo atribuyo a esto porque arriba en la oficina rentaban un departamento unos señores de ahí, de los funcionarios. Sí. De la antigua SOP. Sí. Que estaba ahí en la Isola. Ajá. Entonces este departamento lo usaban para sus aquelarres. Sí. Pues metían ahí botellas de vino. Ajá. El día que los desocuparon, a mí me tocó sacar las cosas. Sí. Y abajo les tuvo, la tenían llenas de botellas, unas llenas, otras a medias, y todas estas, y vámonos, las saqué en unas cajas de vino, de cartón, todo el vino. Sí. Y se lo di a un amigo ahí, plomero, le dije, órale, para que te hice unos tragos. Órale, pues. Pero muy bien. Yo atribuyo eso, que de ahí abajo, de arriba, se bajó ahí donde estábamos nosotros. Bueno, lo que me queda en claro es de que tú no dudas de la existencia de estos seres malignos, tú no dudas de la existencia de entidades que de repente se hacen presentes aquí en nuestra dimensión, y algunos sí los podemos ver, o algunos los pueden ver, ¿no? Pues algunos sí, hay gente que sí los ve, pero te digo, se siente horrible. Yo he visto varias cosas. Uh-huh. Y me han tirado cosas también. Órale. Me han aventado la tina de la ropa, una sí, tina de fierro, acá donde vivía, aquí en el Olivar, en la casa de ustedes. Mi hermana colgaba una tina de esas de lámina, uh-huh, grandota, y se veía como la aventaban ahí de mi puerta. ¡Ah! Salía yo y nada, la tina en su lugar. Sí. O sea, nada más se escuchaba el ruido. El ruido se escuchaba, y compré unos vasos una vez, los tenía ahí en una alacena, de esos vasos, uh-huh, cuadraditos de cristal. Sí. Y un día estábamos así platicando y tronaron los seis vasos. Se hicieron pedacitos así chiquititos, como diamantes. Ajá. Me rompieron todos mis juegos de vasos. Y todo el mundo llegaba, ¡ay, qué bonitos vasos! ¡Ay, qué bonitos vasos! Y me los tronaron. Fíjate nada más. Bueno, pues no cabe duda que estos fenómenos pueden ocurrir en cualquier momento. Yo me imagino que ya con tantas experiencias que te han ocurrido, tú ya tienes, digamos que, una metodología o una técnica para salir avante de todas estas experiencias, ¿no? ¿Qué haces pues, cuando se te presenta algo así? Como técnica, no, son cosas que te pasan sin querer, ¿no? Porque ah, sí. Nunca las estás esperando y de repente te sale una cosa de esas. ¿Pero no haces nada para salir bien librado, solito, así, nada más esperas a que pase todo? No, ya después le cuento así a la gente, y a mis amigos, a mi familia, y ya luego nos pones a contar así, ¿no? Y acá los vecinos, ¿no? Que se ve aquí, que a mi hija le espantaron y que todo ese rollo. Bueno. Pero pues, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, ¿no? Pues. No vas a encomendarte a Dios. Eso ¿no? es. Entonces sí, se puede hacer. Es el único que quita y pone. Claro que sí. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Sebastián. Espero que sigas aquí conectado con nosotros y desde luego que cuando tengas otra experiencia que platicar, aquí están los micrófonos abiertos para ti. Sí, tengo otra de un amigo del metro también que llegaba. Yo trabajaba en un bar. Uh-huh. Y en la noche, pues más bien en la mediodía, sacaba yo a vender cubetitas de cerveza, ¿no? Para ayudarle. Sí. Llegó un muchacho y con su uniforme del metro.
oye, ¿me vendes una cubeta? Sí, adelante. A ver, solo, y yo solo, empezamos a platicar. Dice, no, pues, ¿estás en el metro? Sí. ¿Y a qué hora entras? Ya a la hora que se cierran, y salgo hasta que abren 7 de la mañana. ¿De qué haces? Dice, ando en las vías. Y si una vez yo por las vías, sigo un amigo y yo, cercándole con una lámpara que les dan, los rieles que dicen, con piedra o algo, ¿no? Sí. Y dice, y venían 5 compañeros. Y buenas noches, se pasaron y fuimos con el jefe. Oiga, jefe, ¿y esos que van ahí? En, abajo en el riel, en las vías. Dice, no, dice, no hay nadie, nomás tú y este muchacho, el nombre no se me olvidó, ¿no? Son los únicos dos que andan en este tramo de aquí, de Chapultepec a Tacubaya. Sí. Pero nosotros los vimos, los saludamos, dice, no, no hay nadie. ¿Cómo ves? Bueno, pues sí. Algo. Serían los que se quedaron atrapados ahí cuando las construcciones, ¿no? Fíjate que has tenido muchas experiencias y seguramente todavía te faltaron algunas más por compartir. Así es que vamos a estar juntos próximamente para que nos sigas compartiendo lo que has vivido. Sí, Gina y Nacho, a la hora que ustedes gusten, estoy a sus órdenes. Un saludo para todos los Mario Mano fans. Sí. Los moderadores que nos ayudan ahí. Sí, claro. Y a todo el público para que siga relatando estas cosas increíbles. Uh-huh. Y les agradezco mucho a ustedes y a todo el público que nos escucha, ¿no? Y que pone toda su atención. Eso es. Muchísimas gracias. Que pases muy buena noche. Gracias a ustedes, buenas noches, que estén bien. El fantasma errante.